Plutón es un intrigante y enigmático mundo que se encuentra más allá de Neptuno, dentro del cinturón de Kuiper. Aunque una vez fue considerado el noveno planeta de nuestro sistema solar, en 2006 fue reclasificado como un planeta enano. Desde el principio parecía estar fuera de lugar. Su órbita intersecta la de otros planetas, lo que no es característico de un planeta. Pero esto no ha disminuido el interés en este cuerpo celeste extraordinario. A medida que exploramos más allá de la Tierra en busca de vida, Plutón emerge como un tema intrigante y posiblemente prometedor. A pesar de que tradicionalmente no se consideraba un lugar propicio para la vida, los descubrimientos recientes en su superficie y bajo su capa de hielo han superado nuestras expectativas. Las impresionantes imágenes capturadas por New Horizons y la sonda espacial James Webb están desafiando nuestras percepciones anteriores de Plutón, revelándolo como mucho más que un simple planeta enano. Estos descubrimientos han desconcertado a los científicos porque no encajan con lo que se consideraba la norma. Al profundizar en los secretos ocultos de Plutón, nos enfrentamos a preguntas sobre el tamaño de este mundo olvidado en comparación con la Tierra. ¿Es Plutón tan pequeño como 1 a la potencia de 3, 4, 5 o 6 en relación a la Tierra? Este cuestionamiento nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza y escala de Plutón en el cosmos. La teoría de la existencia de un océano líquido debajo de la superficie congelada de Plutón ha ganado apoyo debido a la presencia de fracturas de extensión y la falta de cráteres significativos en ciertas áreas, lo que sugiere una actividad geológica más reciente de lo esperado. Esta idea no es nueva y se ha planteado desde 2006 en publicaciones científicas, especulando sobre la posible existencia de océanos subterráneos en varios cuerpos celestes más allá de los gigantes gaseosos, incluido Plutón. Sin embargo, la llegada de la misión New Horizon de la NASA en 2015 proporcionó nuevos detalles y asombrosas imágenes que avivaron aún más estas especulaciones. Cuando la sonda llegó a Plutón, ofreció la primera visión detallada para los científicos de uno de los objetos más enigmáticos del sistema solar, revelando una superficie marcada por una red de fisuras, así como volcanes de hielo y una enorme cuenca en forma de corazón. Estos descubrimientos han llevado a algunos científicos a creer que puede haber fenómenos aún más sorprendentes escondidos bajo la superficie. Por ejemplo, el análisis de las imágenes reveló una cuenca helada llamada Sputnik Planum, ubicada en una posición peculiar casi exactamente opuesta a la luna más grande de Plutón, Caronte. Aunque esto podría ser simplemente un accidente, las probabilidades son bajas, solo el 5%. Los modelos sugieren que cuando se formó esta cuenca, podría haber existido un océano subterráneo que desempeñó un papel en su configuración. Más tarde, el gas nitrógeno presente en la atmósfera de Plutón se enfrió y se solidificó en la frígida cuenca. La acumulación de agua y hielo adicionales generó una carga pesada que inclinó a Plutón hacia su alineación actual. La noción de un océano debajo de la superficie ha sido una idea persistente, pero las imágenes del lado lejano de Plutón han fortalecido esta teoría. Se han encontrado pruebas sólidas, incluida una característica llamada terreno caótico, que consiste en crestas, grietas y llanuras desordenadas. Este terreno se encuentra en el lado opuesto de Plutón al de la cuenca llamada Sputnik. Los científicos de Plutón han observado fenómenos similares en Marte, Mercurio y Europa, una de las lunas de Júpiter. En estos lugares se sospecha que la colisión de un asteroide o cometa ha generado ondas sísmicas que al converger en el lado opuesto del cuerpo han causado un efecto similar al terreno caótico observado en Plutón. Aden Denton, un estudiante graduado en geología planetaria
de la Universidad de Purdue simuló cómo el impacto de un asteroide podría enviar ondas de choque a través del planeta enano. Estas simulaciones, presentadas virtualmente en una conferencia científica, sugieren que tal colisión solo habría sido posible si Plutón tuviera un océano de agua líquida debajo de su superficie. Oliver White, un científico planetario del Instituto SETI en California, construyó un mapa geológico de Plutón, pero no participó en el estudio mencionado. Aunque la característica observada en el lado lejano parece similar a otras vistas en el sistema solar, la baja resolución de las imágenes deja incertidumbre. Hay consenso entre otros científicos en que Plutón tiene peculiaridades geológicas, particularmente un gran número de grietas en su lado más distante, que respaldan la posibilidad de un océano oculto y arrojan luz sobre su posible origen. Las teorías sobre el océano de Plutón han sugerido durante mucho tiempo que existió un océano congelado que se derritió bajo el calor proporcionado por elementos radioactivos en su núcleo rocoso. En este escenario, cuando el hielo se derritió y luego se volvió a congelar en la cuenca fría, se crearon ondulaciones en la superficie, similares a las arrugas que se forman en una manzana dejada en el refrigerador. Estas arrugas se habrían originado debido a la contracción del hielo al derretirse y la expansión al congelarse, lo que generó grietas en la superficie. Si esta teoría es precisa, las imágenes de Plutón deberían mostrar arrugas más antiguas y grietas más recientes. Sin embargo, las imágenes de la misión New Horizons muestran principalmente grietas, lo que sugiere que el océano subsuperficial de Plutón pudo haber comenzado como un líquido y con el tiempo se congeló. Las observaciones de la sonda New Horizons revelaron una grieta gigante que atraviesa el lado cercano de Plutón y parece extenderse desde el polo norte hacia el polo sur, en el lado lejano del planeta enano. Esta característica, conocida como el rift de Plutón, no indica un cambio repentino en la superficie, sino más probablemente una marca dejada por la expansión continua del océano congelado. La presencia de agua en Plutón también se sugiere por observaciones de agua en el lado cercano del planeta, que muestra indicios de estar impregnada con moléculas orgánicas. Aunque pueda parecer improbable en un mundo como Plutón, experimentos de laboratorio han demostrado que la radiación solar y cósmica pueden crear compuestos orgánicos complejos, incluyendo bases presentes en el ARN y ADN. Estos descubrimientos refuerzan la teoría de que Plutón podría albergar moléculas orgánicas y, potencialmente, sustentar vida. Además, las observaciones de la sonda revelaron una banda roja en el ecuador de Plutón, posiblemente compuesta por material orgánico y correspondiente a una región con mayor exposición solar y temperaturas más cálidas. Este hallazgo es importante, ya que indica la presencia de agua líquida y orgánicos en Plutón, dos ingredientes claves para la vida. Por otro lado, algunos cazadores de ovnis han sugerido la presencia de estructuras artificiales en Plutón, señalando anomalías en las imágenes del planeta enano, como un rastro ahumado visible en la superficie. Aunque la NASA atribuye esta anomalía a fenómenos naturales, algunos creen que podría ser evidencia de la existencia de vida extraterrestre en Plutón. El descubrimiento del telescopio espacial James Webb ha provocado una conmoción en nuestra comprensión del universo. De repente, nos hemos dado cuenta de la necesidad de reconsiderar la información presente en todos los libros de texto relacionados con el origen del universo. Hemos descubierto que Plutón, el cual se consideraba el noveno planeta de nuestro sistema solar, es en realidad el objeto más distante dentro de nuestra región cósmica. Plutón, una vez considerado el dios romano del inframundo, dejó de ser clasificado como planeta en 2006, según las teorías científicas contemporáneas. Actualmente, se entiende que nuestro sistema solar
alberga innumerables asteroides, un número reducido de planetas enanos y solamente 8 planetas reconocidos. Nuestro conocimiento del universo se ha expandido significativamente en los últimos siglos. Ahora tenemos una comprensión más sólida sobre el funcionamiento de los planetas, su composición y la posibilidad de ser habitables para la humanidad en el futuro. A pesar de ello, queda mucho por descubrir. El telescopio espacial James Webb ha desentrañado misterios sobre Plutón, revelando aspectos que estaban ocultos hasta ahora. ¿Tiene vida, ya sea conocida o desconocida? ¿Posee un océano interior? Únase a nosotros en la exploración del increíble misterio que este telescopio ha descubierto en el distante Plutón. A lo largo de 76 años, Plutón, el noveno planeta, fue objeto de gran admiración, sin que nadie notara que tenía la luna más pequeña en comparación con otros cuerpos celestes en nuestro sistema solar. A pesar de su órbita sesgada y ovalada, este detalle no incomodaba a nadie. Plutón era percibido como un tanto peculiar, pero era parte de nuestra singularidad. Nuestro bicho raro. Los niños encontraron una identificación con este astro y muchos adultos podían comprender su situación de ser un forastero o excluido. La reacción del público fue notable cuando hace 17 años Plutón fue reclasificado como un planeta menor. Esta decisión no fue sorprendente, considerando que los criterios para definir un planeta fueron revisados por la Unión Astronómica Internacional. Ahora, un planeta debe cumplir con 3 condiciones. Primero, orbitar alrededor del Sol. Segundo, tener suficiente masa para que su gravedad lo convierta en una esfera o forma similar. Y tercero, haber despejado su órbita de otros objetos. Desafortunadamente, Plutón no superó esta evaluación, por lo que fue designado como un planeta enano. El descubrimiento de Plutón se remonta a enero de 1930, cuando el astrónomo aficionado Clyde Tombaugh lo avistó por primera vez utilizando fotografías capturadas con un telescopio en el Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona. Emocionado por su hallazgo, Tombaugh informó rápidamente al director del observatorio, aludiendo a este objeto como su planeta X, refiriéndose a un hipotético noveno planeta en la órbita solar. Sin embargo, la sorpresa llegó más allá de Neptuno cuando se descubrió que Plutón no estaba solo en el universo. En 1992, más allá de su órbita, se encontró un cuerpo celeste similar, y desde entonces se han identificado cerca de 2.000 objetos en la región más fría del sistema solar, el cinturón de Kuiper. En el año 2015, cuando la sonda espacial New Horizons de la NASA sobrevoló Plutón, reveló un mundo mucho más dinámico de lo que se esperaba. Mostró un planeta enano con una actividad sorprendente, acantilados de nitrógeno que evocaban formaciones rocosas, así como fragmentos de hielo de metano, algunos alcanzando alturas comparables a edificios. Plutón exhibe características notables, grietas más profundas que el Gran Cañón de la Tierra, volcanes helados y montañas más altas que los Himalayas. Las cámaras a bordo de la nave espacial capturaron un enorme corazón en la lejana superficie, cautivando a millones de seguidores en nuestro planeta. Han pasado 8 años desde que esta visión dejó perplejos a los científicos, quienes comenzaron a mirar el mundo con nuevos ojos. New Horizons viajaba a una velocidad de 32.300 millas por hora durante su aproximación más cercana a Plutón, lo que limitó la capacidad de tomar imágenes detalladas solo del lado del planeta que estaba iluminado por el Sol. Sin embargo, tras un análisis posterior, se están estudiando las imágenes de la otra mitad, a la que los científicos se refieren como el lado oscuro. A pesar de su resolución limitada, estas fotografías revelan un paisaje con detalles de hasta una milla, lo que representa una mejora de 250 veces en comparación con las imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble, que orbita la Tierra. Gracias al análisis de cientos de estas imágenes, los científicos
han obtenido una nueva perspectiva de este mundo dinámico. Estas imágenes han arrojado luz sobre preguntas fundamentales, como la posibilidad de que exista un océano bajo la capa de hielo de Plutón, y cómo los compuestos atmosféricos se congelan para moldear la superficie del planeta. Este estudio continúa revelando más sobre la naturaleza y la composición de este intrigante mundo distante. Las estadísticas respaldan la posibilidad de que el gélido mundo de Plutón podría albergar vida, pero las imágenes también presentan misterios intrigantes. Por ejemplo, recientemente se descubrió fragmentos de hielo que se asemejan a rascacielos en el lado más alejado de Plutón, orbitando alrededor del planeta, cuyos orígenes representan uno de los mayores enigmas del planeta enano. Richard Binsel, científico planetario del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge y co-investigador de la misión New Horizons, describe a Plutón como un regalo continuo. En 1996, los científicos lograron ver detalles superficiales con una resolución de 310 millas gracias al telescopio espacial Hubble. A pesar de la borrosidad de las imágenes, se observó un cuerpo planetario similar a un globo con una característica en forma de corazón en el lado cercano de Plutón en julio de 2015, confirmando la dinámica de este mundo helado. Una cuenca helada con enormes glaciares en el ventrículo izquierdo de Plutón es un descubrimiento significativo y se ha determinado que tiene un impacto profundo en la dinámica del planeta. En esta región se ha observado que pulsos de hielo sublimado se elevan en el aire durante el día cuando el sol calienta la llanura helada, solo para volver a caer cuando llega la noche. Esto podría ser el latido del corazón de Plutón, según Francis Nimmo, un científico planetario de la Universidad de California en Santa Cruz, y sus colegas. Observaron algo peculiar en la región de Sputnik poco después de que se enviaron las imágenes del lado cercano de Plutón, una zona que se encuentra perfectamente opuesta a la luna más grande del planeta, Caronte. Las simulaciones indican que un mar subterráneo comenzó a elevarse en la grieta justo cuando se estaba formando la cuenca, mientras que el gas nitrógeno de la atmósfera de Plutón se condensaba y congelaba en el hielo. Este fenómeno ha desencadenado interesantes teorías sobre la dinámica de Plutón y la formación de su atmósfera, lo que plantea nuevas interrogantes sobre la posibilidad de vida o procesos desconocidos en este remoto rincón del sistema solar. Con cada descubrimiento, Plutón nos regala nuevas incógnitas sobre su dinámico mundo helado, desde los misteriosos fragmentos de hielo que se asemejan a rascacielos, hasta el latido sincopado de su corazón con pulsos de hielo. Este lejano planeta enano sigue desafiando nuestra comprensión. Cada imagen, cada detalle, nos sumerge en un viaje de fascinación y preguntas sin respuestas. En el inmenso alcance de nuestro sistema solar, nos guarda un mundo lleno de maravillas. Damos la bienvenida a la fascinante luna de Saturno, Encélado, que se encuentra oculta bajo su capa exterior congelada, escondiendo un océano subterráneo. Este océano actúa como un santuario para la vida. A medida que nos aventuramos más profundamente, descubrimos grietas en la superficie lunar a través de las cuales emerge un espectacular chorro de agua, desafiando nuestras expectativas. Esta enorme nube de agua es mucho más grande que cualquier otra y contiene ingredientes químicos necesarios para la vida, escapando tentadoramente desde las profundidades de la luna. Encélado, un mundo oceánico en nuestro vecindario celestial, nos brinda una rara oportunidad para buscar vida extraterrestre. Su océano salado, protegido por una capa de hielo, podría albergar organismos vivos que se sustentan gracias a la misteriosa energía proveniente de los respiraderos hidrotermales en el fondo oceánico. Sin embargo, ¿cómo podemos resolver este enigma cósmico?
El telescopio espacial James Webb, situado a una distancia de 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, nos ha abierto una ventana hacia los secretos de Encélado. Quédate con nosotros para explorar este impresionante descubrimiento que ha revelado el telescopio James Webb. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio-Tiempo. Pulsa el botón de me gusta y activa la campana de notificaciones. En el año 2005, la valiente nave espacial Cassini de la NASA realizó un innovador descubrimiento al encontrar partículas heladas que brotaban desde el océano subterráneo oculto en Encélado, impulsándolas a través de grietas en la misteriosa superficie lunar. El telescopio espacial James Webb, sin embargo, ha detectado algo extraordinario. Ha revelado que este material es impulsado por fuerzas invisibles y sus extensiones se proyectan hacia el vasto espacio cósmico, superando incluso los límites de la propia Encélado. Un astrónomo planetario del Centro de Vuelo Espacial de la NASA exclamó con asombro: "Es inmenso". No obstante, de manera tentadora aún guarda más detalles, insinuando un inminente artículo científico que promete revelar todo el alcance de esta asombrosa revelación. Mientras que la Cassini solo pudo detectar hielo que permanecía cerca de la superficie lunar, el amplio campo de visión panorámica del James Webb y sus instrumentos extremadamente sensibles capturan susurros etéreos de señales gaseosas flotando en el reino del Encélado. El 9 de noviembre de 2022, el telescopio espacial James Webb enfocó su mirada con gran atención en Encélado y, en un efímero momento de conexión cósmica, nos mostró una visión que supera nuestra comprensión. Tan solo en 4.5 minutos de captura de datos, reveló una extensión de proporciones insondables. Una impresionante columna de vapor de agua que se extendía hacia el abismo. El próximo artículo científico se encargó de cuantificar la magnitud de este majestuoso espectáculo, develando la cantidad de agua liberada y su temperatura. Por ahora, los datos indican que es probable que este penacho sea de baja densidad, más parecido a una nube fría difusa que a una lluvia húmeda. Esto no es una gran noticia para quienes buscan posibles signos de vida, ya que es posible que los indicios de vida sean demasiado escasos para ser detectados. A pesar de esto, la enigmática luna de Encélado continúa cautivando a los investigadores, instándolos a seguir explorando. Los asombrosos descubrimientos de James Webb han impulsado aviones para desentrañar los misterios que aún guarda. Recientemente, los organizadores del proyecto Webb han publicado una lista fascinante de próximas observaciones que incluye un esfuerzo ambicioso, un estudio prolongado de Encélado que durará 6 veces más que el estudio inicial. El objetivo es descubrir químicos asociados con la habitabilidad, como compuestos orgánicos y peróxido de hidrógeno. Actualmente, se están evaluando propuestas, incluyendo una audaz misión orbital que orbitaría la Luna durante un largo periodo antes de descender triunfalmente sobre su polo surelado. Otro concepto implicaría el desarrollo de un robot autónomo en forma de serpiente para explorar las profundidades subterráneas de la corteza helada de Encélado y explorar su océano oculto. No obstante, los esfuerzos pioneros del James Webb no se limitan a la fascinante luna de Encélado. Durante la conferencia, un científico planetario visionario del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA electrificó a la audiencia con una revelación asombrosa. El telescopio ha identificado la presencia de dióxido de carbono en la luna Europa de Júpiter. Este descubrimiento tiene implicaciones extraordinarias, dado que el carbono y el oxígeno son componentes esenciales para la vida tal como la conocemos en la Tierra. Como testimonio de nuestro compromiso con la exploración, la NASA está preparando una misión a Europa para el próximo año. Esta misión
tiene como objetivo profundizar aún más en las misteriosas profundidades de este mundo oceánico. La NASA afirma que nos encontramos en el amanecer de una nueva era en la exploración de nuestro sistema solar, repleta de innumerables posibilidades y revelaciones asombrosas. La luna Europa es uno de los cuerpos celestes más intrigantes de nuestro sistema solar y ha sido objeto de gran interés científico y de exploración. Aquí hay algunos datos adicionales sobre Europa. Número 1. Misteriosos océanos superficiales. Una de las características más destacadas de Europa es la presencia de vastos océanos subsuperficiales bajo su capa de hielo. Se cree que estos océanos pueden tener más agua líquida que todos los océanos de la Tierra combinado. La presencia de agua líquida bajo el hielo ha despertado un gran interés en la posibilidad de que Europa albergue vida, incluso en condiciones extremadamente desafiantes. Número 2. Orbitando a Júpiter. Europa es una de las cuatro lunas galileanas de Júpiter, descubiertas por Galileo Galilei en 1610, junto con Io, Ganímedes y Calisto. Europa forma un sistema de lunas que orbita el gigante gaseoso Júpiter. Número 3. Superficie geológicamente activa. La superficie de Europa es inusualmente lisa y muestra evidencia de actividad geológica reciente. Se han observado grietas y fracturas en el hielo que sugieren que Europa tiene una corteza que se ha roto y vuelto a formar en repetidas ocasiones. Esto podría deberse a la actividad de los océanos. Mientras el telescopio espacial James Webb sigue ampliando los límites de nuestro conocimiento, develando maravillas que desafiaban los límites de nuestra imaginación, estamos al borde del precipicio del descubrimiento. Con cada revelación sorprendente, el cosmos nos invita a profundizar y desentrañar los secretos ocultos en su vasto tejido cósmico. La búsqueda del conocimiento, la búsqueda de vida extraterrestre y la exploración de los mundos celestes alimentan nuestra insaciable curiosidad, impulsándonos hacia un futuro incierto pero lleno de tentadoras posibilidades. Estamos en el umbral de un nuevo capítulo en el cual lo que antes era insondable se vuelve tangible y donde la danza celestial de la posibilidad se despliega ante nuestros ojos. Si te ha gustado el video, no olvides pulsar el botón de me gusta, suscribirte al canal y compartir este video para que llegue a más gente.